Venga, eres de arriba, ni desde arriba. Venga, bien. Venga, 6 centímetros. Pero ahora medimos de arriba. ¿Esta? Ese. A ver cuánto mide, venga. 0, ¿eh? El 0. Ahí. Bien. ¿Cuánto mide? Mídelo, a ver si es igual. El amarillo es más chico, ese no nos vale. No. Ese tiene que poner. El rojo. El rojo, pues venga. Ese. Vale, venga, 3 y 4. Abrimos el 6, nos metemos en tercero de eso. Son las 4 iguales. Perfecto. Y en el mismo venga, ahora tenemos que construir un cuadrado. Tienes que levantar, levantarlo. ¿Vamos ya? Geometría. Geometría. En el tercer archivo que se llama resumen. ¿Cómo es? Venga, los dos primeros. Coge los dos y le empieza a poner el palito. Venga, ponle el otro. Por el otro lado primero. Y esto es lo mismo que el área, los metros cuadrados son la área, ¿vale?
Entonces, primer paso, calculo el área del círculo. Entonces, ¿qué es el radio? No diámetro. Entonces, si el diámetro me dice el problema, que es 30, el radio. 15. La mitad, ¿no? ¿Hasta ahí queda claro? ¿No confundimos diámetro con radio? ¿Este? Bien. Entonces, una vez que yo quiero calcular el área, tengo que multiplicar pi por 15 al cuadrado. ¿Cómo estimar yo que estamos calculando? Vamos a hacerlo, pero bien hecho. ¿Por qué? Porque esta a mí no me vale. Hasta aquí llega el área, ¿verdad? Sí. ¿Y el área en qué se mide? Metros cuadrados. Entonces tenemos que la pista tiene 706,85 metros cuadrados. Dime, Pablo. Y también hay que poner el equivalente a una pulgada, ¿no? Ahora lo hacemos.